Acompañado de su familia y amigos, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a sus seguidores en su centro de campaña de Florida. Trump agradeció el voto de sus seguidores, prometiendo llevar a Estados Unidos a una época dorada y mandando un mensaje claro: arreglaremos las fronteras. Tenemos miles de amigos en este movimiento increíble, como nunca se ha visto, dijo el expresidente. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, aseguró este miércoles en su discurso de la victoria que se va a sellar las fronteras del país y que solo va a dejar entrar a inmigrantes de manera legal. Ahora llegamos a un nuevo nivel porque ayudaremos a nuestro país a sanar, sellaremos las fronteras y arreglaremos todo. Superamos obstáculos y miren este logro político. Nunca se ha visto algo así. Gracias por haberme electo su presidente. Cada día lucharé por ustedes. Dejaremos un país próspero a sus hijos y será la época dorada para Estados Unidos. Es una victoria magnífica que nos permitirá hacer a Estados Unidos grande otra vez. Ahora estamos ganando los estados decisivos y llegando a los 315 votos electorales. No había otro camino y también ganamos el voto popular. Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso. Hemos tomado control del Senado en campañas difíciles y eso es increíble. Y parece que también tendremos el control de las cámaras de representantes. Agradezco a mi esposa, a Melania, la primera dama. También agradezco a mis hijos, quienes también son increíbles. Quiero ser el primero en felicitar a J.D. Vance, nuestro vicepresidente, y a su esposa. Tendremos unos excelentes 4 años, daremos vuelta al país, es el mejor país, el mejor del mundo y haremos lo mejor que nunca. Trump reiteró su discurso sobre la inmigración y no mencionó la promesa de deportación masiva que ha repetido en todos sus mítines de campaña. Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese, tenemos que dejarlo regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal, aseguró Trump frente a centenares de correligionarios en el centro de convenciones de Palm Beach, rodeado de su familia.